Buenos días. Bueno, voy a presentarles un trabajo que fue desarrollado en conjunto por dos grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Manizales, que es de donde yo vengo, y es el profesor Néstor Darío Duque Méndez, y de la sede de Medellín, que es el profesor Julián Moreno Cadavid. Entonces, este trabajo es respecto al análisis de los datos recolectados en una plataforma de educación que trabaja con juegos multijugador masivos en línea. Bueno, entonces, la agenda para esta presentación, vamos primero en la contextualización acerca de los MMOG, luego vamos a hablar de Erudito, que fue la plataforma de la cual se recolectaron los datos para el análisis, luego vamos a mirar como tal ese análisis de los datos, rápidamente las conclusiones. Y es esto. Bueno, entonces, en primera medida, respecto a los juegos multijugador masivos en línea, este es pues un tipo de juego que cuenta con unas características particulares, entre las cuales tenemos que permite que a través de una red la participación de los estudiantes o de los usuarios sea simultánea entre un número de estos en un mundo virtual que es donde se desarrolla el juego. Entonces, el aprendizaje se sitúa dentro de espacios problemáticos en los cuales los usuarios necesitan o hace que ellos impliquen creación de hipótesis, sondeo, observación, reflexión, con lo cual se está fomentando la experimentación y la exploración. También se da la posibilidad de que los jugadores puedan tener procesos de cooperación y competencia entre sí, dándole pues como una mayor oportunidad de tener interacción informal, pero a la vez que esta información sea contextualizada dentro del mundo en el que se está desarrollando. También brinda a los jugadores la posibilidad de moverse de forma libre, dado que no se tiene, como en otros casos, un camino o unas secuencias de acción previamente definidas. Esta es la interfaz inicial de Erudito, que es una plataforma que fue desarrollada en la Universidad, en la sede de Medellín, ya hace varios años, desde 2013, y que a la vez que presenta estos juegos educativos tipo MMOG es una herramienta de autor. Es decir, que los docentes, los profesores, pueden ingresar a Erudito a crear sus cursos a través de juegos. Entonces, sirve como herramienta de apoyo a procesos de educación tradicional a través de juegos que pueden ser desarrollados por los docentes sin que estos requieran ningún tipo de conocimiento en programación. Entonces, tenemos como características de Erudito, como les comentaba, que es una herramienta de autor que permite la creación desde cero de los juegos sin tener conocimientos de programación. No se requiere instalarlo, sino que es un aplicativo web, entonces se accede a él contando con conexión a internet y desde un navegador. Es genérica, puesto que no está orientada a algún tema o dominio de las ciencias particular, sino que cada docente puede montar los cursos específicos que desee o que esté orientando, y permite que se haga una integración entre el currículo del curso y el juego que se está implementando, y de esta forma facilitar la labor docente y enriquecer el proceso de enseñanza que se está llevando a cabo. Entonces, en la búsqueda de que Erudito pueda facilitar la labor docente, se hizo una metáfora para asociar los conceptos que son familiares dentro de un curso con los elementos que son propios de un juego o una plataforma de juegos. Entonces, esta metáfora relaciona el curso con un mundo,
los módulos con regiones, los conceptos con sectores, los materiales con ítems y las preguntas o la evaluación con acertijos. Esta herramienta también permite que el profesor pueda observar incluso en tiempo real lo que está sucediendo dentro del juego y con diferentes niveles de detalle. Entonces, bueno, no se aprecia un poco bien, pero tenemos que para los módulos el docente puede pues observar de que cuál es su nombre, cuáles son los conceptos que se están trabajando, cuántos acertijos hay dentro de ese módulo y cuántos materiales están asociados. También para los materiales, entonces, puede apreciar cuántos estudiantes han accedido a esos materiales, cuántos los han aprobado, cuántos lo han calificado y qué valoración le han dado. Y en cuanto a los estudiantes matriculados, se puede observar cuándo fue la fecha en la que matriculó ese curso, cuándo fue el último acceso, cuánto es el tiempo promedio que tiene por cada vez que se ha logueado, cuántos módulos ha aprobado y cuántas preguntas ha resuelto o acertijos ha resuelto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta pues ya este contexto, se tomaron estos datos de la plataforma, se tomaron los datos de las actividades realizadas entre los años 2015 y 2018 por parte de cursos inscritos por estudiantes universitarios. Erudito es una plataforma que se ha utilizado tanto por docentes de educación básica y media, estudiantes de y niños de colegio, como también por estudiantes universitarios. Para este caso se trabajó con los datos de estudiantes universitarios y se tomaron de esos registros las variables y tuplas que tienen que ver con las interacciones. Entonces, con los ingresos, con el acceso a los materiales, con las evaluaciones. Y se hizo un análisis inicial de estos datos de tipo descriptivo y diagnóstico. Bueno, en cuanto al tiempo transcurrido en cada una de las interacciones o cada vez que había logueo del estudiante, se tiene que el tiempo promedio de permanencia es superior a los 30 minutos, 30,8 minutos. Sin embargo, se tienen algunas sesiones que son cerradas en menos de un minuto, o sea, sesiones de un estudiante que solo ingresa a como explorar rápidamente la plataforma y se va de él. Ese máximo tiempo de permanencia de 700 minutos es pues como un dato aislado que corresponde a un usuario administrador de la plataforma. En cuanto a la cantidad de sesiones versus la cantidad de usuarios, se tienen que 4 usuarios tuvieron entre 100 y 200 ingresos, 24 entre 50 y 100 ingresos, 360 usuarios entre 2 y 49 ingresos y 287 un solo ingreso, que son también los usuarios que el tiempo de permanencia era inferior. Respecto a la cantidad de usuarios versus el promedio de los intentos que tienen que realizar para superar cada actividad o cada acertijo, se tiene que el rango se mueve entre 0 a 9, es decir, que los usuarios requieren entre 0 a 9 intentos para superarlo, pero el porcentaje mayor de actividades requirió de 2 intentos por parte de los usuarios para superarlo. Esta es información que se le suministra al docente y que le sirve a él para evaluar la dificultad que está teniendo la actividad o el acertijo, o también para mirar si al no tener tantos intentos es porque no es para el estudiante, pues como no genera su interés. Bueno, se definió para este trabajo concepto de efectividad, pues se le dio pues como al concepto de efectividad del proceso educativo una razón que es número de aciertos sobre el total de intentos.
Entonces, respecto a la efectividad promedio por la cantidad de usuarios, se tuvo que 300 usuarios tuvieron una efectividad superior al 50% y 150 usuarios tuvieron una efectividad superior al 70%. Ya en términos de la efectividad por las actividades, por el promedio en las actividades, se tuvo que el 90% de las actividades los usuarios lograron una efectividad superior al 50%, y en el 70% de las actividades la efectividad fue superior al 40%. Bueno, teniendo en cuenta los resultados de este análisis de esta plataforma gamificada, de las interacciones del usuario en esta plataforma gamificada, se quiso hacer una comparación con un trabajo previo desarrollado con una plataforma no gamificada, también para una población de estudiantes universitarios. Entonces, en ese caso, la plataforma no gamificada se había analizado datos de interacciones en la plataforma Blackboard, en la cual se tenía un promedio de duración en minutos de las interacciones del 18,43 minutos y un número de interacciones de 28,7 por estudiante, y un promedio de, para ese periodo estudiado, de cursos inscritos de 3. Bueno, entonces, mirando frente a lo que se tenía en Erudito, se ve que el promedio por sesión es mayor, indicando esto pues que los estudiantes, además de ingresar a la plataforma por los materiales, que es lo que suele suceder en la no gamificada, que el estudiante va solo como por la descarga del material, en Erudito se tiene una interacción con el contenido. También el número de ingresos al sistema, que para el caso de Erudito teníamos que era superior a 20 por curso en la mayoría de los casos, en la no gamificada se tenía un total de ingresos de 28,7 promedio para el total de cursos, teniendo en cuenta pues que teníamos un promedio de cursos inscritos de 3, entonces estos 28 ingresos corresponden a todos los cursos que tenía matriculados. También sé que el diseño de las actividades y en la plataforma gamificada y el interés que genera en los usuarios, pues puede reflejar que en algunas no es muy alto. Lo que les comentaba, que se le da este dato a los docentes para que ellos evalúen si es porque el contenido como tal no gustó o si es por la dificultad que genera para resolverla. Se obtuvo pues que la efectividad, tanto en relación con los usuarios como la efectividad en las actividades, es buena. Para el caso de la plataforma no gamificada que se había analizado, se tenía que la moda en el número de interacciones por estudiante era de una sola interacción, es decir, que la mayoría ingresaban solo una vez a la plataforma durante el curso. Entonces, esto da como la viabilidad a ver que los cursos gamificados pueden despertar un interés mayor en los estudiantes de la población que se analizó, que en este caso eran estudiantes universitarios. Bueno, como conclusiones ya tenemos que los juegos digitales y en sí la gamificación dentro de la educación se ha vuelto pues como en una práctica que da grandes posibilidades porque permite generar actividades mucho más motivantes para los estudiantes. El análisis que se realizó para este trabajo con la plataforma Erudito muestra pues que estas generan
en los estudiantes otras dinámicas y comportamientos deseables dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que existe el tiempo dedicado a las actividades y el número de ingresos y efectividad que dejan ver que frente a una plataforma no gamificada hay mejora. Como trabajo futuro, entonces, se espera trascender de este análisis descriptivo y diagnóstico a la aplicación de técnicas de minería de datos que permitan pues obtener ya unos modelos y patrones más específicos de comportamiento y también involucrar otros de los datos que son recolectados dentro de la plataforma, como es el caso del perfil del estudiante que se hacen al momento del ingreso. Incluso asociar tanto el registro de la plataforma con algún test que permita ver el perfil del estudiante y verificar si efectivamente los estudiantes con perfil hacia el láser tienen mejores resultados en la plataforma gamificada. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atenta a preguntas.